Pues la verdad que yo y el fútbol es una historia ya muy larga, porque yo de pequeño siempre, con mi hermano, que tiene 2 años más que yo, tiene 20, 24 años, siempre hemos estado desde que éramos pequeños jugando al fútbol ahí debajo de casa, en la plaza y en nuestra casa. De hecho, de vez en cuando ocurría algún accidente. Y desde siempre, la verdad que me ha gustado el fútbol. Mi madre siempre decía que yo era un niño pegado a la pelota. Así que bueno, empecé luego en el colegio, como todo el mundo, yo creo, como todo niño aquí en Donosti, que empieza a jugar al fútbol. Y empecé en el equipo del colegio con no sé qué edad era. Era en tercero de primaria, que jugábamos ahí en Matigochotegui. Y la verdad que disfrutaba mucho, me lo pasaba muy bien, además estaba con mis amigos, así que nada. Empezó como diversión, ¿no? Y al final ha acabado siendo mi profesión. Bueno, pues le doy mucha importancia porque educa, en este caso, a los niños en muchos aspectos, ¿no? Yo creo que el fútbol, al ser un deporte de equipo, perdón, al final les inculca unos valores de compañerismo y de sacrificio, no por uno mismo, sino también por tu compañero, que vienen muy bien a lo largo de toda una vida. Y esos valores al final los vas a llevar de por vida. Y por eso el deporte escolar, el también que los niños hagan ejercicio. Es verdad que luego, igual en el patio, todo el mundo está jugando lo que sea, pero también el deporte escolar yo creo que viene muy bien en muchos aspectos y también, bueno, para hacer memorias, ¿no? Memorias bonitas de cuando eras pequeño, pues con tus compañeros de clase, lo que sea, pues pasar un buen rato. Bueno, en la vida, yo sobre todo mi madre y mi padre, ¿no? Y mi hermano. Yo creo que son mis referentes, las personas en las que yo me miro más, por todo, por las situaciones en las que nos ha tocado vivir. Yo me fijo mucho en mi madre, en mi padre, como te he dicho, mi hermano, y luego en el fútbol, pues yo creo que me fijo. Yo creo que lo bueno es coger de cada jugador sus cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, de Cristiano se le puede criticar muchísimo, pues a veces quizás, bueno, un montón de gente le critica, ¿no? Por una cosa o por la otra, pero yo creo que es un ejemplo para mucha gente y también para mí. Yo tengo entendido que es el primero que llega a entrenar y el último que sale. Es un profesional como la copa de un pino y yo me fijo mucho en Cristiano en ese aspecto, ¿no? De otros jugadores, bueno, por supuesto te fijas en los jugadores de tu misma demarcación, en este caso Dani Carvajal. A mí me parece un jugador en el que tiene unas virtudes futbolísticas en las que yo me fijo mucho y trato de aprender de ella. Yo creo que a mí me gusta más la cantera, ¿no? Y sobre todo en un club como la Real Sociedad, que siempre ha sido un club de cantera, que siempre se ha caracterizado por sacar jugadores de la casa, que siempre han dado un buen nivel, ¿no? Y yo creo que se ha demostrado estos últimos tiempos, la cantidad de jugadores que hemos podido llegar y cumplir el sueño de todo canterano de jugar en la Real Sociedad. Este mismo año hemos subido Kevin, Igor, John Bautista y yo, que la verdad que es una maravilla, ¿no? Poder ver gente con la que llevas muchísimo tiempo compartiendo vestuario durante la etapa de formación en la cantera. La verdad que es una maravilla. Y ves que, bueno, que al final da sus frutos, ¿no? Todo el trabajo que haces con tus compañeros, etcétera. Por eso yo, a mí me gusta más la cantera, sí. Sí, sí que los hay, sí que los hay. Yo, por ejemplo, yo tengo muchísimos amigos en el fútbol y además siempre comentamos que lo bonito del fútbol y lo bueno del fútbol son las amistades que te genera, ¿no? Porque tú date cuenta que yo, por ejemplo, llevo desde los 10 años en Zubieta yendo todos los días a entrenar. Como digo, todos los días. Y lo comentamos un montón de veces. Por ejemplo, John Bautista, que ahora mismo está en el primer equipo, o John Guridi también, es que llevamos viéndonos la cara todos los días durante los últimos 10-11 años. Entonces te puedes imaginar que yo paso más tiempo con John Bautista que con mi familia prácticamente. Entonces lo comentamos un montón de veces y al final eso hace tener una relación muy buena de muchos años y efectivamente, por supuesto que se puede tener amigos en el fútbol. ¿Quién es lo que más impresiona a Odriozola? Pues yo te diría mi abuela, por ejemplo, ¿no? Así, lo primero que me viene a la cabeza porque tiene 76 años y ha pasado ahora una enfermedad un poco grave y la verdad que le ha dado la vuelta y siempre sonriendo y siempre yo soy muy familiar y nos juntamos
prácticamente todos los días, todos los primos y vienen a comer, yo vivo con mi abuela, vienen a comer a casa, para ellos es la casa del abuelo, de la abuela, para mí es mi casa y mi abuela da de comer a 7, 8 personas al día y la verdad que es una maravilla, siempre con una sonrisa, siempre feliz y es digno de admirar. Sí, claro que sí, por supuesto que me haría mucha ilusión terminar mi carrera deportiva en la Real, porque siempre he sido en la Real, soy socio desde los 2 años y por supuesto que me gustaría, es un club maravilloso en el que yo me siento como en casa, porque es mi casa, así que por supuesto que me encantaría acabar mi carrera en la Real Sociedad. Que disfrutase en lo bueno, en lo malo, que disfrutase y que al fútbol se juega para ser feliz y para disfrutar. Yo por suerte he conseguido hacer de mi pasión mi profesión y estoy muy contento y eso, disfrutar en cada momento. Yo antes, por ejemplo, cuando era pequeño me ponía muy muy nervioso en los partidos, pero extremadamente nervioso y lo pasaba hasta mal, ¿no? Los días antes, los momentos antes del partido sufría y ahora me doy cuenta, ahora por ejemplo salgo a los partidos súper relajado, con ganas de disfrutar y digo, joder, hace años que igual no era tan importante, ¿no? Me ponía tan nervioso y ahora estoy tan tranquilo. Y yo creo que es eso, que al campo hay que salir a disfrutar y nada más.